Buenas tardes, doctor. Bueno, quisiera hacerle unas breves preguntas, ¿me permitiría? Claro que sí, adelante. Bueno, La historia de cualquier pueblo tiene mucha importancia de cualquier parte del mundo, porque los pueblos sin historia están condenados, dice el adagio, a repetir los mismos errores. Entonces, en mi caso, cuando yo terminé mi carrera de historiador, una de las primeras cosas que me planteé fue pues hacer la historia de mi pueblo. Y para mí fue algo muy muy interesante porque pues ahí es donde yo viví, donde mis padres tienen sus raíces. Y entonces ir descubriendo a través de las fotografías, rescatando imágenes de mi pueblo y de su historia, de sus problemas, de la Revolución Mexicana precisamente, hasta la actualidad, fue algo que me da mucho orgullo para mí haber hecho ese trabajo y que le sirva a mis coterráneos, a mis paisanos. Y bueno, yo creo que esta historia que muchas veces no se toma mucho en cuenta, pues es muy importante que la hagan, que la sigan haciendo los jóvenes como ustedes, para ir construyendo a partir de esas pequeñas historias, pues la historia de nuestro país como nación, ¿no? Eso es lo que podría yo comentar así brevemente. Acerca de su tesis, ¿nos podría comentar algo breve de? Bueno, mi tesis es sobre una rebelión que se da en la época, a finales de la época revolucionaria, algunos le llaman postrevolucionaria. No es la única rebelión ni la última que ha habido, porque nuestro país, desgraciadamente, pues también ha tenido muchas rebeliones a lo largo de su historia. La rebelión de la Huertista fue una rebelión que inició precisamente por la disputa por el poder presidencial entre Calles y Adolfo de la Huerta, dos personas que habían sido muy amigos, pero que en esa coyuntura histórica pues tuvieron diferencia, ¿no? Es una rebelión que no triunfó, es una rebelión derrotada, pero sin embargo tiene mucha importancia porque a partir de ahí el grupo de revolucionarios que tenían el poder en nuestro país se disminuyó, cayeron muchos generales, se hizo una purga de generales, de los generales triunfadores a los generales que habían sido derrotados. Y bueno, influyó mucho en el destino del país, ¿no? Adolfo de la Huerta fue derrotado, salió del país, se exilió, regresó hasta que un gran general, el general Lázaro Cárdenas, le dio oportunidad de regresar al país. Y a mí también me gustó mucho, en esta experiencia que tuve yo como investigador, pues conocer archivos muy importantes como el Archivo General de la Nación y el archivo de la Secretaría de la Defensa Nacional, que no estaba abierto a los investigadores y que a mí me tocó abrir expedientes inéditos por primera vez, o sea, que no habían sido investigados, de muchos generales de la Revolución de mi estado, de Michoacán. Y entonces yo creo que mi trabajo, ahora sí que pecando de inmodestia, pues aporta muchos elementos sobre personajes y sobre este periodo que no habían sido conocidos. Entonces a mí eso me dio mucho gusto para con mi estado. Y yo creo que en el proceso general del país también, visto este episodio desde la perspectiva de un estado como Michoacán, pues también es muy importante. Termino diciendo que en esta rebelión, lo que pasó allí cambió el rumbo del país. En esta rebelión estuvo un presidente, Lázaro Cárdenas, a punto de morir. Se salvó de milagro cuando fue atrapado por los rebeldes. Estuvo Ávila Camacho, atrapado por los rebeldes en Morelia, en la toma de Morelia. Se alcanzó a fugar y salvó la vida. Y varios de los que participaron ahí después fueron gobernadores de mi estado, el general Félix Cyreta, entre otros, Gilardo Magaña. Entonces, el proceso y decía, termino diciendo, este proceso tuvo mucha importancia. Si hubiera muerto Lázaro Cárdenas, este país sería otro, si hubiera muerto Ávila Camacho. Entonces, las circunstancias en cómo pasaron eso nos enseñan mucho. Por eso yo creo que es un aporte interesante y yo disfruté mucho haciendo esta investigación y ojalá y les guste a quienes la puedan leer. Como nos comentaba ahorita,
un momento antes. Usted supongo que ha de tener un cargo tuvo un cargo importante a la secretaría, ¿no? En el estado suyo de su crecimiento. Bueno, mira, Andrés, la verdad es que yo no podría decir sobre digamos, mi trayectoria. Yo básicamente fui un estudiante, dirigente estudiantil en mi época, que me tocó representar a los compañeros de mi universidad. Cargos no he tenido muchos, salvo en alguna ocasión director de apoyo parlamentario aquí en el Senado de la República y responsable del archivo del Senado. De 1996 a 98. Pero yo me he dedicado básicamente a la academia. Doy clases en la Facultad de Historia de mi universidad, la Michoacana, y doy clases a jóvenes de preparatoria, como un poquito más grandes que tú. Y eso es lo que a mí me ha nacido y me ha gustado, y pues la investigación que en este caso hoy hemos logrado este reconocimiento y que nos anima a seguir participando en este trabajo. ¿Nos podría comentar un poco de los partidos políticos que había en la Revolución Mexicana en torno para tener una idea más precisa? Bueno, los partidos políticos en México no son muy antiguos, a diferencia de Europa o otros países, pero la mayoría de los partidos políticos de hoy, bueno, los que son, digamos, de la línea izquierda progresista, pues derivan de la revolución y se pelean el ser herederos de la revolución. No voy a decir nombres, pero bueno, todos quieren ser revolucionarios. Y los que no, pues están en el lado contrario, son contrarios a la idea de la revolución, pero quiero decir que el proceso de la Revolución Mexicana pues ha determinado la composición actual de la ideología y de los partidos que hoy tenemos. Y yo creo que las revoluciones son buenas, creo que son buenas aunque a veces tienen momentos difíciles por la violencia que se genera, pero son buenas porque permiten cambiar las cosas. Nada más la revolución debe estar bien orientada, ¿no? Y ser una verdadera revolución. Yo creo que los partidos políticos solamente son instrumentos, o deben de ser instrumentos, de los ciudadanos para hacer realidad los propósitos que beneficien a toda la gente, ¿no? Independientemente del partido que sea. Yo no pertenezco a ningún partido, tengo amigos en los diferentes partidos y eso es lo que les he dicho, ¿no? Más que vi esa frase hoy en la mañana en un canal de televisión y me parece adecuada. Dice, la revolución no hay que tenerla no en los labios para vivir de ella, hay que tenerla en el corazón para estar dispuestos a morir por ella. Entonces, los partidos deben de seguir y todos nosotros debemos de tratar de seguir esa máxima. Como usted nos comentaba hace un momento, tengo entendido que es profesor. ¿Qué Sí. recomendación nos daría para ser buenos estudiantes? Bueno, el primer dice un adagio o una frase en pedagogía, no se puede enseñar a nadie que no tenga interés, por más que hagamos los maestros el esfuerzo. Y cuando se tiene interés, aunque el maestro sea muy malo, los alumnos aprenden. Entonces yo lo que diría es que lo que hay que despertar, bueno, nosotros como maestros hay que despertar el interés de los jóvenes por estudiar. Y ustedes, bueno, tratar de aprender, de buscar lo que les interesa, que sea, digamos, de su preferencia, porque a algunos nos gustan las matemáticas, otros la historia, y encontrando lo que nos gusta a nosotros, lo que disfrutamos, pues tratar de aprender lo más que se pueda, ¿no? O sea, este país necesita gente con mucha preparación para no sucumbir ante sus problemas, ¿no? Yo, como dijera un cantante, Joaquín Sabina, un cantante español, dice, yo la única revolución en la que creo más a mi edad es la revolución educativa, la revolución del conocimiento. Y el conocimiento hoy es la fuente principal que puede permitir el progreso de los países. No me queda más que agradecerle y felicidades por el premio que va a recibir Al dentro de un contrario, muchas momento. gracias a ti, joven Andrés.